Thank you.
Si quieren, sí. Pasa vos, hermanos. Peace be unto you, brothers and sisters. Los invito a que se pongan de pie para iniciar este servicio. I'm going to invite you to please stand with me as we begin the service. Vamos a orar, hermanos. Let us pray. Dios mío, te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí en tu santo día, Señor, para alabarte, para bendecirte y también para recibir palabra de vida, Señor. Te damos muchas gracias por esta semana que tú nos has dado, porque nos has llenado de bendiciones, de tu amor y de tu misericordia infinita. Te pedimos también que pongas nuestros corazones dispuestos para poder escuchar tu palabra, Señor, para poder aprender y poder llevar a práctica el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor, en este día. Gracias, Señor, por la comunión con nuestros hermanos. Gracias por todo lo que tú nos permites y por todo lo que nos das, Dios. En tus manos nos ponemos, en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos. You may be seated. Pues, antes de empezar, quisiera dar las gracias por este momento. Before we begin, I want to give thanks for this moment. Para nosotros, para mi familia y para mí, es muy importante estar aquí con ustedes. For my family and for myself, it's important to be here with you. Y también sentimos la bendición de Dios al que nos recibieran y sobre todo a la hospitalidad del hermano Rubén y la hermana Lola. And we're very thankful that you guys have welcomed us, and we're very thankful for our brother Rubén and sister Lola for their hospitality. Es la primera vez que yo doy una escuela con traducción, entonces les pido un poquito de paciencia o también comprensión al traductor y reconocimiento porque pues sé que es complicado. So it's the first time that my brother will be giving the Sabbath school with a translation. So please be mindful and forgive us as we work our way through the Sabbath school this morning. Y también damos la bienvenida a todos los hermanos que se conectan a través de las redes sociales de la iglesia. I also want to welcome everyone that is online and listening in to the Sabbath School this morning. Y esperamos que puedan recibir el mensaje como los que estamos aquí. And I hope that we can all listen to the message the way that we are this here that are present. Muy bien, pues vamos a iniciar. So let us begin. La lección número 10 de la escuela sabática se titula En la Palabra. Lesson number 10 is titled In the Word. Y en este caso específico habla sobre, nos tenemos que referir a el libro de Hechos, Hechos 13. Here we're going to be talking about Acts 13. Pero antes de eso vamos a leer el versículo de memoria. But before that, let us read the memory verse. Les pido que se pongan de pie y lo podamos leer todos, el versículo. I'm gonna invite all of us to stand and to say this verse. Salmo 68:11. It's Psalm 68, verse 11. Muy bien. Empecemos, hermanos. El Señor da palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Salmo 68:11. Muchas gracias, hermanos. Pueden tomar sus asientos. You may be seated. También tenemos dos versos de memoria de internet. Entonces, we also have two submissions from our sisters and their memory verse. So we're going to give time to them. Y estos. Pasa a vosotros, hermanos. Para honra y gloria de nuestro Dios, quiero decir el texto de esta semana, que dice, el Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Salmo 68:11. Amén. Pasa a vosotros, hermanos. Para honra y gloria de Dios, voy a decir el verso de memoria. Dice, el Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Salmo 68:11. Amén. También bueno, nuestra hermana María tiene, quisiera decirlo. Amén. Muy bien. Pues ya entrando en la lección, quisiera
que me hicieran favor de proyectar la presentación. He preparado una pequeña presentación para que nos ubiquemos sobre todo en el libro de los hechos y qué estaba pasando, por qué es importante el libro de los hechos y algunos datos de como quién lo escribió para tratar de entender como de una manera más íntegra. Ay, perdón. Perdón, perdón. No está bien. Se me olvidó. Yeah. So we're going to be, there's going to be actually a presentation that we're going to be showing. And the reason our brother put this together in order for us to, as we learn through lesson number 10, he's going to try to give us a little bit of more context, both in the history, the literary context, and some background on Acts, but also on like chapter 13 of Acts. Perdón, muchas gracias. Bueno, pues para iniciar hay que tener en cuenta. To begin, we have to think about. Que el libro de los hechos habla sobre todo de la iglesia primitiva. So it's talking about, Acts is talking about the early church. Y de la fundación de la iglesia cristiana. And the foundation of the early church, Christian church. También es muy importante que narra cómo la iglesia cristiana se expande en el Imperio Romano. It is also telling us how does the church grows in the Roman Empire. Sí, se cree que este libro fue escrito por Lucas. It is believed that Luke wrote this book. De hecho, algunos dicen que el libro de Lucas y el hecho son un libro completo que fue dividido para mejor estudio. Many believe that actually the book of the Gospel of Luke and Acts actually should have potentially been one same book, but they were just split in order for us to have the Gospel section and the church, the work of the Holy Spirit. Aquí hay dos teorías sobre el tiempo en el que fue escrito. There is about two thoughts on when this was written. Unos creen que fue escrito alrededor del 68 después de Cristo. Some believe it was written around 68 AD. Y otros creen que fueron escritos en el 80 después de Cristo. Others believe a little bit later, maybe around 80 AD. Esto es importante para situarnos, hermanos, en que este libro fue escrito ya después de haber muerto Jesucristo. So this is important because this book is written after Jesus Christ had already died. Y narra sobre todo las acciones o las vivencias que los discípulos tuvieron después del mensaje de Cristo. So here Acts is really trying to outline and teach us about what did the apostles and the believers did after Jesus Christ. En este capítulo específico que es el capítulo Hechos 13 que nos toca analizar. In Acts 13, more specifically, narra el primer viaje de Saulo que se convierte en Pablo. It is the first missionary trip for Saul, who is then converted into Paul. Con la misión o la premisa de vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Under the premise that Paul was being sent by the church, they were sent and by the Holy Spirit, so that they could go and speak about the gospel to the ends of the world, as the command was at the beginning of Acts. Muy bien. Y entonces vamos a ilustrar cómo funcionaba o cuál fue este viaje. So let us understand what was this first trip. En la pantalla ustedes pueden ver. Here in the screen you could see. ¿Cómo está ahora los continentes y la división de los países? So, you will see on screen how the countries today are split. Podemos ver que en la parte superior de la pantalla está Europa. You see that in the top section you have Europe. En la parte inferior está África. You see Africa in the bottom left portion. En la derecha está lo que es Asia. On the right hand side you see Asia. Y donde pasaron estos hechos está en Medio Oriente. And what we see here that these events are occurring in the Middle East and the Mediterranean. Es en esta parte donde está el círculo. So here it's actually in this area that I've circled in the map. You can click another. Por favor. Específicamente esta es la parte de Medio Oriente. This is on the next slide. As you could actually see, I've circled the portion of the Middle East where this occurred. Donde empezaron a hacerse los viajes de Pablo. Where we began to see that this is actually the departure, where the beginning of this first missionary trip. Si ustedes pueden observar,
También ahí aparece lo que es Roma o Italia. You see here that it's also, you could see on the screen Rome or what is Italy. Que es a donde Pablo llevó el evangelio de Cristo. This is the, as you know, where we see that Paul takes the gospel this far. Muy bien. La siguiente, por favor. The next slide, please. Este es el mapa antiguo, como se estaba nombrado antes, sobre el primer, sobre los viajes de Pablo. So what you could see on the screen now is, there is a, this is a map that you could probably find in a lot of Bibles, is of the different, the three missionary trips of Paul. Y vamos ahora a observar cómo funciona, bueno, cómo es en el mapa el viaje de Pablo, el primer viaje de Pablo. So what we're going to see is how, let's talk about the very first missionary trip of Paul. Muy bien, pues el viaje de Pablo, el primer viaje de Pablo inicia en la iglesia de Antioquía. The first missionary trip begins in Antioch, the church in Antioch. Aquí en Antioquía es importante en esta lección rescatar las frases. It's necessary for us to highlight some of the words in this passage. Cuando se trata de hablar o escuchar. So what we are going to be paying attention is to when someone speaks and when someone listens. Porque como ustedes pueden saber, la palabra es hablada. Because as you know that the word is spoken. Pero esa palabra, si no es escuchada, but that word, if it's not heard, no se puede decir que exista un mensaje en realidad. You can't say that there is a message. Entonces, aquí podemos observar que del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo y algunos como Bernabé están en Antioquía. We see that from verses 1 through verse 3 that Paul and Barnabas are in Antioch. Y podemos observar que en estos primeros capítulos quien habla es el Espíritu Santo. And what you see here in the first three verses, the one that is speaking is the Spirit, the Holy Spirit. El Espíritu Santo es el que les habla y hace que se separen y les ordena que vayan a otro sitio, a Saulo, a y a Bernabé. So here in the first, you see in the first verses, when the Holy Spirit speaks, he asks that they separate Paul and Barnabas, or Saul and Barnabas, in order, because there was something that they were going to do. Porque la misión principal de Pablo y de los discípulos que les encargó Jesucristo, because the main mission that was given to Paul and to the rest of the apostles, fue llevar el evangelio a todas las naciones. Is to take the gospel to the ends of the world, as we saw at the beginning of Acts. De ahí, Bernabé y Pablo, from there, Paul or Saul and Barnabas, se van a Chipre. They go to Cyprus. Chipre es una pequeña isla que está. Cyprus is a small island. Al norte de Antioquía. So it's north, or it's like west of Antioch, as you could see in the second circle. Del capítulo 4 al capítulo 13. From verse 4 to verse 13. De Hechos 13. Of Acts 13. Nos narra qué sucedió ahí. ¿Y cuál fue el mensaje que Pablo dejó en este lugar? What we read about is, What is the work that Paul did here in Cyprus, and what is the message that he left behind at the church there? Lo importante de este sitio, the important thing about this place, fue que Pablo, is that Paul, reprendió a una persona que estaba en la sombra y la oscuridad. That he reprimanded someone who was in darkness, who's living in darkness. Y todo lo hizo en el nombre del Señor. And you know, and what he, and he does this work in the name of Jesus Christ. Aquí podemos ver. Here what we could see. En este sitio que es Chipre. In this place, which is called Cyprus. Bernabé y Pablo predicaban el evangelio. Barnabas and Paul, their task was to preach the gospel. Y a través del Espíritu Santo, and with the Holy Spirit,
Pablo reprendía a espíritus malos. Paul, with the Holy Spirit, Paul would reprimand or cast out evil spirits. Aquí seguimos viendo. We continue to see el papel que tiene el Espíritu Santo en la palabra. The role of the Holy Spirit in the word, with, also with the word of God. El poder y la fuerza que tiene el Espíritu Santo. The power that the Holy Spirit has. A través de la palabra. Through the word. Después de este viaje o de esta parada en el primer viaje. After this first stop on this first missionary trip. Solo Bernabé y Pablo se van a Antioquía de Pisidia. It says that Barnabas and Paul, they go to Antioquía de Pisidia. To Perga in versículo 13, ¿verdad? Así es, desde el versículo 13 hasta realmente el final del capítulo. Yeah, so they make it all the way to Perga in Pamphylia. Aquí lo que narra el versículo 13 es que realmente hicieron solo como una escala. So here what we see in verse 13 is that they only made a short stop. Porque después ellos se fueron a la parte de Antioquía que está al norte de esta zona. We see that here, they from there, that wasn't a final destination, but rather they stopped there to make it to another place that was also called Antioch, but it's not the same one as the beginning, Antioch. Y aquí es donde existe un mensaje mucho más amplio de lo que es la palabra y el Espíritu Santo. And what we see here in this third place that they come to stop, this is where we actually see that Paul preaches this much longer sermon, and more of it is captured in Acts 13. Porque aquí Pablo también predica en las sinagogas. Because what he does here is he preaches in the synagogue. Y hace dos actos importantes. And these are two important acts. Una es tomar como base todo lo que se habló en el Antiguo Testamento o en los libros básicos de los judíos. It's to take all of the Old Testament, which is the fundamental scriptures of the Jewish people. Y por otra parte, and on the other hand, amplía la salvación no solo de los judíos, sino a los gentiles. So not only does he now preach to just Jewish people, but now he is opening the gates of salvation, let's call it, to everyone else that is also beyond just the Jews. Sin dejar de tomar en cuenta el poder de la palabra de Dios. But here what is important is that they never lose hold of the power in the word of God. Ni Pablo ni Jesucristo. Neither Paul nor Jesus Christ. Vinieron a quitar la ley antigua. Did they come to destroy the old law? Pero sí sustentaba a Jesucristo. But Jesus Christ did. Y lo confirmaba Pablo. And Paul also reiterates, confirms it. Que a través de Jesucristo podríamos tener la salvación. That through Jesus Christ, salvation would be available to the world. Which was the message of the Old Testament. Hasta aquí, algún comentario, hermanos, alguna pregunta. Any comment, brothers and sisters, up until now? No. Muy bien, pues aquí vamos a poder ver que en todo el capítulo, en el capítulo 13, desde el verso 16 hasta el final, existen muchas formas en que Pablo se dirige a las personas. So here, from verse 13 till the end, we see Paul addressing the people in various ways. Es importante mencionar. It's important to note que Pablo también les pide. Pablo al hablar les pide que les sea escuchado. So every time that Paul speaks, he also asks that he be heard. Porque si no es escuchada su palabra, because if his words are not heard, el mensaje nunca hubiera llegado. The message never comes to its final resting place. Pero
La misión de Dios seguía poniéndose en práctica. But you know, what, notice that the mission that Jesus Christ had given them is continuing to unravel. El evangelio de Dios se iba a transportar por todas las naciones de este mundo. This gospel was being spread to all the nations. Muy bien, hermanos. Pues vamos a pasar a lo que son las preguntas. Si no tienen algún comentario o alguna duda. I would like to move into what are the questions, unless there's some comments or any comments or questions on the lesson in Acts chapter 13. De hecho, antes de iniciar las preguntas, una cosa que es muy importante que tomemos en cuenta en el mensaje de Pablo. There's something important that we need to share about the gospel or the work of Paul. Es que resaltaba muchísimo la muerte y la resurrección de Jesucristo. Here is that what Paul was doing is that his message was always about Jesus Christ, about the death and the resurrection of Jesus Christ. Porque todo el que cree en Jesucristo, because all who believe in Jesus, tendrá vida y tendrá vida eterna. Will have life and they will have eternal life. Muy bien, hermanos, pues iniciemos con las preguntas. So we want to begin with the questions. ¿Cómo vemos a una iglesia de la palabra en Hechos? How do we see a church in Acts 13, verses 1-3? ¿Alguien nos quisiera ayudar? Would someone want to help us? Sí, mi hermana. Tenía un espíritu muy profundo y una fe muy, muy, muy inmensa en la iglesia. Y estoy nerviosa y ya se me olvidó. Anoche lo estudié. Era una fe, la iglesia estaba hecha de toda la congregación por una fe, de una fe muy grande, porque ellos tenían fe en lo que Jesucristo les había dicho. Y ellos sabían que ellos podían hacer curaciones o lo que fuera por la fe, no porque ellos dijeran yo lo hago, sino que ellos sabían que si hacían un milagro no eran ellos, era el Espíritu que les estaba ayudando a hacer el milagro. Y esa es la fe de ellos. Eso era lo que así era la iglesia en Antioquía. So our sister Maria is giving us a comment on question number one. And question number one reads, how do we see a church of the word in Acts 13, 1-3? And in these first three verses, she points us back to the introduction, of the section called Think About It. And in this third paragraph, she read, we join the church now in Antioch at the inception of Paul's first mission trip. Acts 12 ends with the good news that the word of God grew and multiplied, as it said in verse 24. So that was chapter 12, the chapter before what we're studying.
This sets the stage for Acts 13, as it shows us the church as a people of the word, the living word from and through the Spirit, and the written word from and interpreted by the Spirit. And our sister wants to make the comment that in this church, one thing was holding them together, and it was their faith. Because in their faith, they would act and they would do. They would speak, and they believed that the word that they were preaching was, in fact, true. They didn't preach it thinking it was potentially going to happen, but they preached it in a way because they had experienced what they had seen with Jesus Christ, so they spoke it with the same authority, knowing who had given them this power. Now, the one that tied them all together was the Spirit, and that's why they had this ability to preach. ¿Alguien más, hermanos, quisiera? Sí, hermana. Sister María. So they started off very basic, you know, they the Holy Spirit was going to be guiding them, but at the beginning they were laying hands on people, they were praying, they were fasting. That was their beginning to continue the mission. Nuestra hermana María nos da un comentario diciendo de que lo que estamos viendo aquí en los primeros versículos, versículos 1 al 3 de la pregunta número 1, es que ellos seguían en oración, en la palabra y en ayuno, que estaban ellos practicando, se estaban acercando y vivían juntos haciendo estas cosas, entonces creciendo su vida espiritual. Así es, hermana. Y también por vía de las redes sociales nos dicen la hermana Esther Alemán, que es una iglesia dedicada a preservar en la palabra de Dios y en oración y en ayuno y en obediencia en unidad. Our sister Esther online has a very similar comment as our sister Maria, saying that the church was dedicated to preserving the word that was given to them by God. And they, how did they do this? It's through prayer, through fasting, and through obedience in unity. Ellos obedecieron, sigue diciendo la hermana Esther Alemán, ellos obedecieron la voz de Dios para realizar la obra que Dios tenía preparada para que ellos hicieran, como dice Efesios 2:10, Dios preparara las buenas obras para que andemos en ellas. So Sister Esther is that they obeyed the word, the voice of God, into realizing what was already set for them to do, as we see in Ephesians chapter 2 verse 10, that God prepared the good deeds, the good deeds of those that would listen, that would obey his voice. Entonces, lo que podemos rescatar, hermanos, de esta primera pregunta es que la iglesia debe de ser una iglesia dispuesta a escuchar al Espíritu Santo. So here, one of the very important things that we need to highlight is that the church, what this is inviting us as is that the church must be a church willing to listen to the Holy Spirit. Y para que la palabra, and so that the word, sea convertida en hechos, could become, not only the listened word could become acts. La iglesia debe de orar y debe de ayunar. The church must pray and the church must fast. ¿Alguien más tiene algún comentario? Anyone else might have a comment? Sí, hermano. Habían estos hermanos, tenían
que ayunaban y ministraban al Señor. Ya estaban trabajando fuertemente. Y el Señor entonces les dio un mensaje que era de apartar a Bernabé y a Saulo para llevar a cabo la expansión de su palabra. Our brother Jose Luis has a comment, and he adds to the comments that are already shared is he wants to highlight verse 1. And one of the things that we see in verse 1 of chapter 13 is that this was a church in Antioch that was very well equipped. It was a church, but not necessarily equipped by the people. It was equipped by the Spirit. And one of the things that the Spirit does in a church is that it assigns people here we see prophets. Some of the in this church, there were prophets. Others were teachers. And we see that, what does this mean? And it means that they were people who were prepared, and they were prepared by the Holy Spirit because this job that they were about to do was going to be a difficult job, and it was going to require people that were prepared. And so one of the first things that we see in Acts 13 before they go out is that they were equipped by the Spirit there in Antioch before they went out. Sí, también... Adicionando lo que dice el hermano García, sí es importante mencionar que una vez escuchada la palabra del Espíritu Santo, Pablo y Bernabé salieron a predicar el Evangelio. So one of the things that I want to add to the comment of Brother José Luis is that once Paul himself and Barnabas, they both heard the same word of God. But once they heard it, they internalized it, and they were beginning to change, and then they went out to go practice it and do part of what was they heard from God. Muy bien. Pasemos a la pregunta número dos. Let's go to question number two. Y es, ¿cómo vemos una palabra viva del Espíritu en Hechos 13, del 4 al 12? How do we see a living word of the Spirit in Acts 13, verses 4 through 12? ¿Alguien quiere participar, hermanos? Would someone like to share with us your answer? Muy bien. Bueno, pues en esta pregunta o en estos versículos del 4 al 12, in these verses 4 to 12, recordaremos que Bernabé y Pablo estaban en Chipre. So I want to remind you that they were in Cyprus. Y ahí, en estos capítulos, lo que narran. In these verses, what we read. Es que se acercó un hombre, un gobernador que era muy importante. There was a governor there who wanted to come and he wanted to listen to the word of God. Y quería escuchar a Pablo. And he was curious. He wanted to listen to Paul and what he had to say. Pero había otro personaje que se llamaba Elimas. But there was another man who was named Elimas. Él era un hechicero que se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Verse 8 says that he was a sorcerer and he would try to keep the council from listening to the faith. Pablo, al darse cuenta... Paul, when he noticed this, de la situación, of the situation, junto con el Espíritu Santo y el poder que le daba el Espíritu Santo, filled with the Holy Spirit and the power that the Holy Spirit would empower him with, reprendió a esta persona. He reprimanded this person. Y al instante, como dice el capítulo, perdón, el versículo 11, and as verse 11 says, al instante cayeron sobre él sombras y oscuridad. It says that immediately at the end of verse 11, it says that immediately a dark mist fell on him. Y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. And he began to seek someone that would lead him by the hand. Aquí podemos observar, hermanos, el poder del Espíritu Santo en la palabra. Here what we could see is the power of the Holy Spirit in the word. El poder que tiene el Espíritu Santo en contra del mal. The power that the Holy Spirit has against the evil. En contra de las personas que están en contra de la palabra de Dios.
Also, how is the work of the Holy Spirit against those that are working against the word of God? Entonces podemos decir que el poder del Espíritu, perdón, la palabra viva del Espíritu en Hechos 14, so del 4 al 12, the living word of verses 4 to 12, es con poder, is with power, y autoridad, and authority. ¿Alguien tiene algún comentario, hermanos? Anyone have a comment? Vamos a tomar el comentario de la hermana Esther, que está por las redes sociales. We're going to take our sister Esther's comment. Y dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, reprende al mago Elimas, opositor de la obra de Dios y su evangelio, pues obstruía que el poder, que el procónsul y los que asistían escucharan el evangelio, y le dijo que de la mano de Dios sería contra él y sería ciego por varios días. El procónsul creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Our sister Esther says that Paul here, filled with the Holy Spirit, he reprimands the Elimas, who was in opposition to the word of God and to the gospel that was being shared. And he was also trying to prevent someone, the proconsul, from believing. And what we see here is filled with the Spirit, he overcomes this hurdle, and we see the proconsul begin to believe. Ahora bien, la palabra viva del Espíritu no se reduce en el poder y la autoridad de hacer now, la voluntad de Dios. Now, the word is not reduced to just the doing, sino en también lo que los demás observan de ese poder y de esa autoridad del Espíritu. So it's not only for the person who is speaking it or doing it, but it's also for everyone else that is seeing the work of the Spirit be done through this person. Por ejemplo, el gobernador, al ver lo que el Espíritu Santo, Pablo hacía con la palabra a través del Espíritu Santo. The governor, as he saw what Paul was doing through the Holy Spirit, creyó maravillado de la enseñanza acerca del Señor. He believed, and he believed because of what he saw. ¿Algún comentario, hermanos? Sí, mi hermano. Nuestra hermana María nos da su comentario y nos invita a ver que
no solamente es hablar la palabra, pero lo que convirtió a este procónsul no es necesariamente la palabra hablada, porque él había ya oído, pero no se había convertido. Pero es cuando vio que Pablo, con esa autoridad, hablaba y se hacían las cosas que Pablo hablaba, con esa acción, con esa, como una verificación de lo que se estaba hablando, es lo que convirtió a este personaje, a este procónsul. Entonces, tenemos que ver cómo la iglesia también tiene que actuar en una forma llena del Espíritu Santo, donde el testimonio de lo que están viviendo es ejemplo de cómo el Espíritu Santo y cómo es verdadero el evangelio que van predicando. Muy bien. ¿Alguna otra opinión, hermanos? Any other comments? Muy bien. Pasemos a la pregunta número 3. Let us move to question number 3. ¿Cómo es oída y experimentada la palabra de Dios en Hechos 13, del 13 al 52? How is it? Now we're going to move into the third part of Acts 13, and it says, how is the word of God heard and experienced in Acts 13 from verses 13 to 52? Aquí recordemos que Pablo y Bernabé están en Antioquía de Pisidia. So here what we see is that they are in Antioch of Pisidia. Y en este, en estos versos, versículos, in these verses, nos hablan sobre todo lo que el mensaje que Pablo les daba a la iglesia. Here, you know, it actually, what we see is that what is the message that Paul was preaching to this church? Y hay varios mensajes importantes que tenemos que rescatar. And what we want to do is we want to take a few of these messages and take some of the very important things that we want to highlight. En primer lugar, in first place, es que Pablo is that Paul, se basa sobre todo en la ley que sus padres habían aprendido. He bases his whole sermon on a law, the law that they all knew and their parents knew. Para reafirmar y confirmar las promesas de Dios. To confirm and to validate the blessings from God. Después, lo que también podemos observar es que Pablo reconoce que Jesucristo vino a este mundo. The second thing that Paul recognizes is that Jesus Christ, in fact, was walking in this earth. Y que vino, murió por nuestros pecados y resucitó. He not only died for our sins, but he resurrected. Como estaba escrito en la ley de los abuelos de estas personas. As it was written in the law that not only they knew, but their grandparents and their ancestors knew. Esos son los dos mensajes más importantes que Pablo les da a esta iglesia. Notice that these are the two, what I see as the two most important messages within his sermon. These are the two things he wants to highlight to them, is the old law and how Jesus Christ came to fulfill and bring salvation. ¿Algún comentario, hermanos? Any comment here on question number 3? Sí, hermano Rubén. Brother Rubén. Sí, hermanos. La pregunta 3 dice así, quiero repetirla. ¿Cómo es oída y experimentada la palabra de Dios en Hechos capítulo 13, versículo 13 en adelante? Me llama la atención el comentario de Medite en esto, en la página 36, que a veces no concuerda con el inglés, pero bueno. Creo que es el penúltimo párrafo, donde dice, seguidamente en este viaje se encuentra Antioquía de Pisidia. ¿Estás ahí? Sí, 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 sí. Es el... En inglés es el tercero del... No sé si lo puedo referir al inglés para que estén ellos. So, Ruben is making a comment and he wants to bring us back, so I want to mention it to you. He's bringing us back to the think about it section, which is the third to the last paragraph, which begins with, next on the journey is Antioch in Pisidia. Okay, continúo leyendo. En donde vemos otro aspecto de esta palabra de Dios, esto es muy importante. En días
leídos y expuestos, al ser invitado a compartir alguna palabra de exhortación, Pablo se levanta y habla. Here we see that in this paragraph it says, next on the journey is Antioch and Pisidia. And we see another aspect of this word of God on Sabbath. And our brother is highlighting on Sabbath, Paul and those that were with him enter the synagogue where the law and the prophets, in parentheses, the written word of God, is read and exposited. Sí. Lo que quiero rescatar y comentar en esta pregunta, comment in this section, es de que si vamos al capítulo 13, versículo 13 de la Biblia, if we go to Acts 13, verse 13, I'm going to read verses 13 to 18 para poder cubrir esta pregunta solamente, so that we could answer this question. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, el compañero de ellos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo, que era el sábado, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, y esto es lo importante, hermanos, mandaron a decirles, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Quiero hacer un paréntesis, acordémonos que ellos eran extranjeros, ellos no eran de ese lugar, ellos no vivían allí, estaban de paso. Sigue diciendo, versículo 16, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Our brother Ruben is he read verses 13 to 18, and he makes a pause, and I want to let you read it in English, but when he gets to verse 16, he wants to make note that Paul and those that were traveling with Paul were visitors. They got to here, which is Antioch in Pisidia, and they sat down in the synagogue, and as they were hearing the word that was being preached, it sounds like towards the end, they asked Paul, brothers, do you have any, they were visitors, remember, they said, do you have anything to exhort us? And Paul, when he stood up, so they invited his word of Paul, and Paul standing up, he motions with his hand that he would speak, and he began to speak this message. And notice verses 17 and 18, that he began to speak about how Israel was chosen and how this God for 40 years. So he begins all the way back to when Israel was chosen through Egypt and through the wilderness. And he begins his sermon there. Entonces, hermanos, ¿cómo es oída y experimentada la palabra de Dios? So the question is, how is the word heard and experienced? Con poder. With power. Con autoridad, authority, y demostrando no lo que digo yo, sino lo que dice la palabra de Dios. Not demonstrating what I say, but demonstrating what the word says. Amen. Es importante, hermanos, que para poder oír la palabra de Dios, it is important, brothers, that in order to listen to the word of God, hay que tener dispuestos nuestros oídos. We have to be willing to hear with our ears. Y también cerrar un poco más nuestra boca. And you know what? And close our mouths a little bit more and listen a little bit more. Hablar más y escuchar, hablar menos y escuchar más a Dios, hermanos. Speak less and hear God more. Muy bien. ¿Algún otro? Un comentario nada sí, más. Hermano. Yo nada más quiero una vez más retirar, es lo mismo que yo estaba viendo que nuestro hermano Rubén estaba comentando,
I just want to reiterate once again what Brother Ruben said, because I see it the same way, that it was, they invited, and I think we're all mentioning it, they invited the word. Okay, so solamente quisiera una vez más recalcar, porque creo que todos estamos viendo lo igual, es de que aquí se invitó a oír la palabra de Dios, a abrir sus, nuestros oídos. Here is that the word was invited, and this opens our ears, is when we invite, and we invite that the word be preached to us. Así es, hermanos. Vamos a leer un comentario de la hermana Esther, que está igual en las redes sociales. Sobre la pregunta 3 dice, predicando la palabra de Dios desde la ley y los profetas hasta Jesús nuestro Salvador. Muchos judíos y prosélitos siguieron a Pablo y Bernabé persuadiéndolos que se quedara, y casi toda la ciudad escuchaba la palabra de Dios a Jesús nuestro Salvador, pero siempre se levanta también el opositor y el celoso de la obra de Dios. Ahora la palabra para todos hasta los gentiles. Sister Esther says, for question number 3, he preached the word of God from the law and the prophets, speaking about Jesus, our Savior. And many Jews and those proselytes, which were converts to the Jewish faith, they followed after Paul and Barnabas, because they were persuaded by the word that they were preaching. And the whole, it says that from that city that they were in was positively impacted, and many of them believed and followed after these words that they were preaching. And now we see that the word was open to the Gentiles. Y con este comentario, lo que también podemos rescatar, que la palabra de Dios no solo era para los judíos, en este momento ya era para todo el mundo, para todas las naciones. Y esa promesa nos ha llegado hasta nuestros días, hermanos. One more thing we need to highlight here is that the word of God was not exclusive to a person or a people or a country. Now the word of God is for everybody that will listen, that will hear. Muy bien, hermanos. ¿Algún otro comentario o podemos...? Oh, sí, hermano. Pues, al darle el lugar en la sinagoga, pues el que estaba dirigiendo aquella reunión, a Saulo, él les hizo ver a los israelitas el grande amor que tiene para su pueblo, porque les menciona desde Abraham hasta Jesucristo todo lo que había nuestro Dios hecho por ellos: tierra, protección de todo tipo. Es un amor inmensurable. Y había no solamente judíos, dice que había también gentiles, y fue en un sábado. Y los gentiles, oyendo todo eso, quedaron maravillados, porque el Espíritu de Dios estaba trabajando, tanto en el que estaba mencionando esto, como en los oyentes, que les rogaron que el siguiente sábado volvieran para que escuchar esa palabra, porque tenían hambre, sed de Dios, porque el Espíritu de Dios, cuando trabaja en el ser humano, quiere más, y eso es lo que pasaba en ellos. Y para mí es un ejemplo del gran poder y del amor de Dios, la misericordia y todos esos adjetivos que nuestro Dios tiene para el ser humano. It gives us another comment, just reminding us of the fact that the person that was up front, or the person that was leading, invited this visitor to speak. And not only was Paul probably astonished of the words that were probably coming out of his own mouth, but also maybe everyone else was astonished, and they were shocked at what they were hearing, because it says that some of those the following week asked him, they were hungry, they became hungry. They wanted to listen to more about this this gospel of Jesus Christ. And so they asked him to come back and to continue to preach. And so what our brother wants to highlight is, how is it experienced? How's the word experienced? That it creates for us a hunger for more of his word. Okay. Bueno, si no, pasemos a hable acerca de esto,
Número uno. We're going to now enter the section, talk about it, to question number one. ¿Qué es lo que podemos aprender acerca del ministerio en base a la iglesia de Antioquía en Siria? So what can we learn about ministry from the church in Antioch in Syria? ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguien que quiera participar? Any comments? And remember, these were the first three verses. ¿Algún comentario, hermanos? Any comment, my brothers? Muy bien, bueno, pues, ¿qué podemos hacer, aprender acerca del ministerio en base a la iglesia de Antioquía? So, I want to challenge you, or I want us to think about. So, what do these first three verses tell us about a ministry within the church as we see in Antioch of Syria, in Syria? Yo creo que lo primero que tenemos que aprender, hermanos, es que Jesucristo es nuestro Salvador. The first thing I want to highlight is that Jesus is our Savior. That's one thing we need to learn. Que a través de su muerte y su resurrección podemos alcanzar la salvación todas las naciones, no solo los judíos, sino también los gentiles. It's through his death and resurrection that is that salvation is open to all, not only to the Jews, but to all. Que las palabras y la promesa de Dios es verdad y es reafirmada por Jesucristo y sus apóstoles. That the word is not only real, but it is confirmed through the action of the apostles. Dios cumple sus promesas. God fulfills his purpose. Y extiende la promesa a todos los individuos de este mundo. And he allows all of us to choose to follow him, everyone in the world. Ahora, la hermana Esther en las redes dice, debemos permanecer y preservar en la palabra de Dios, en oración y ayuno, y vivir en obediencia a Dios, cumpliendo nuestra misión, cada uno como iglesia y como cuerpo de Dios. Sister Esther says, we must persevere in the word of God, in prayer, in fasting, and live in obedience to God, fulfilling our mission, each one of us as a church, but also as a body of God. I have one comment. Tengo un comentario. So what can we learn from this church is, I want us to go back to the first three verses and to realize that one of the things that they did before they went out to go minister is that they were first equipped. One of the things that I think is natural in our being is to just want to get started and do. We want to do because it gives us some kind of fulfillment. But one of the things that we see in these first three verses, and we actually later learn about in Acts, is that Paul was there in Antioch for some extended period of time. He was brought to Antioch to minister to the brothers, and one of the things that he brought was this ability to teach. And this ability, you got to remember, he had a lot of study before, and he brought that to this church. And this church was accepting of all this knowledge that he had. And so what did he do is that instead of being puffed up, Saul, he shared it in order to equip the rest of the church. And in that equipping of the church, then the Holy Spirit, we see that now begins to, yes, the Holy Spirit could use any random person, but we see here in this church, once it becomes an organization, is that the Holy Spirit is also choosing to use those that have given themselves to being equipped. Okay, so what does that mean is people that would study the Word of God, people that would interpret the Word of God. It says that they were prophets and they were teachers. And these that are choosing to learn and to grow are the ones that the Holy Spirit is, in this occasion is choosing to use. And so I think it invites us as a church to also equip ourselves. Because, as you know, we're pretty soon going to, we want to do more things as a church. But one of the things that we need to learn from this is also to equip ourselves, to grow so that when we go take a message to people, we take something that we ourselves have. Mis hermanos, yo solamente quería decir que en estos primeros tres versículos de Hechos, capítulo 13, vemos que es una iglesia muy equipada.
en el sentido de equipada principalmente con el Espíritu Santo. Nosotros sabemos de que el Espíritu Santo puede usar a cualquier persona y usarla para ese momento, pero en esta iglesia, cuando se hizo una organización de la iglesia en Antioquía, lo que vemos en Hechos es de que Pablo usó Antioquía como su centro de viajes. Es un lugar donde hasta Bernabé trajo a Pablo aquí a Antioquía. ¿Y por qué lo trajo? Porque Dios escogió que este Pablo, que tenía mucho entendimiento, tenía mucho conocimiento, en vez de usarlo para mal, lo usó para equipar a esta iglesia, que iba a ser como un centro de ministerios. Entonces, lo que podemos ver en estos tres versículos es que la iglesia recibió a este Pablo y recibió las palabras y el entendimiento que tenía Pablo. Y creció la iglesia no solamente, sí espiritualmente, pero también en sus habilidades. Se equipó la iglesia y entonces la iglesia sí pudo ir y hacer su trabajo. Pero no antes de primeramente equiparse, crecer, para que cuando vayan Pablo y Bernabé, iban a ofrecer algo que ya estaba creciendo, ya estaba practicando, ya se estaba equipando este ministerio. Entonces, la invitación creo que para nosotros, bueno, para mí es equiparnos como creyentes, como seguidores de Cristo, es equiparnos para que podamos, dejemos que el Espíritu Santo nos use con nuestras habilidades que nosotros estamos invirtiéndonos. Y ahora, hermanos, para seguir con el comentario del pastor, ¿qué es equiparnos? Y equiparnos es prepararnos, hermanos. Nosotros estamos en una escuela de inglés que dice su lema, nunca es tarde. So our brother just wants to continue on that train of thought, is what is equipping is to prepare, to learn. And our brother is going to a school to learn English, and the theme there is it's never too late. Entonces, hermanos, la invitación es a nunca es tarde para prepararse, hermanos. So the invitation, brothers and sisters, is never too late to become equipped. Nunca es tarde para aprender. It's never too late to learn. Y nunca es tarde para aceptar a Dios y actuar en consecuencia de esos, hermanos. It's never too late to listen to God and to work against what God has called us. Entonces la invitación, hermanos, es equiparnos en las cosas de Dios y salir a evangelizar. What we see here is that they were equipped in order for them to begin to go do this ministry. Muy bien, hermanos. Vamos a pasar al punto número dos. We're going to move on to question number two. ¿Qué es lo que podemos aprender acerca del evangelio partiendo de la iglesia en Chipre? What can we learn about evangelism from the church in Cyprus? ¿Alguien tiene alguna opinión o algún comentario, hermanos? Anyone have a comment on question number two? Bueno, vamos a intentar abrir los comentarios con esta idea. En Chipre también existía un gobernador, ¿no? Es decir, una autoridad que no era eclesiástica. So I want to spark your thoughts on this question, and I want to remind you that there in Cyprus it was not an ecclesiastic church or it was not a theistic governing body. It was a non-theistic governing body, which was just a secular government. Así es, pero y él también estaba interesado en escuchar lo que venían a decir sobre Jesucristo. But the secular government, this man, he was interested in listening to what is it that was being preached. Pero también habían detractores, hermanos. But there were also those detractors. Detractores en quien no solo no creen en la palabra de Jesús. Not only do they not believe in the word of God. Sino hacen lo posible para que las demás personas no conozcan el evangelio. But they do everything within their power in order for others to not believe. Pero aún así el poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Even then the word of the Holy, the work of the Holy Spirit and the word of God. Es más que eso. Is above that. Y echa fuera demonios, hermanos, and y echa fuera cualquier obstáculo que nosotros podamos tener. It silences those obstacles. It casts out demons. It can go against any one of these spiritual hosts that are against the word of God.
Y el gobernador, por el poder de la palabra y del Espíritu Santo y de lo que vio que puede hacer esto, creyó. And this person believed by what he saw and by what the work of the Holy Spirit was doing through them. ¿Algún comentario, hermanos, sobre este punto? Sí, mi hermano Rubén. Espero que se entienda lo que voy a decir y no se malentienda lo que voy a decir. La pregunta dice, ¿qué es lo que podemos aprender acerca del evangelismo partiendo de la iglesia de Chipre? One of the things that we want to learn here, and I don't want it to be misinterpreted, I want it to be clear, is that in the question says, what can we learn about the evangelism from the church in Cyprus? Lo que personalmente percibo yo es que el evangelismo no se quedó en Chipre. Ahí se enseñó y de ahí se fue para otros lados. What we learn is that that wasn't the final location for evangelism. And that's one of the things we want to highlight is that was only a place where, yes, evangelism happened, but then evangelism continued. Aquí hay dos cosas para considerar. Two things to consider. Si nos ponemos a pensar, y me gustaría hacerle un reto a cada uno de nosotros personalmente, individualmente. So I would like to make reto, a personal challenge to every single person that is here. Que pensemos por un momento individualmente, ¿cuándo fue la última vez que fuimos a evangelizar? When's the last time that we went to evangelize? ¿A quién evangelizamos? Who did we evangelize? ¿Hasta dónde fuimos a evangelizar? How far did we go to evangelize? Ahora, a nivel de iglesia, ¿cuándo fue la última vez que evangelizamos? ¿Cómo evangelizamos y qué hicimos para evangelizar? When was the last time that we as a church also got together to evangelize? Nada más para reflexión. As a reflection. Thank you, brother. ¿Alguien más que quiera participar? Anyone else that would like to participate? Nos está dando su comentario sobre cómo lo está haciendo de una forma muy práctica, cómo evangelizar. Y lo que estamos viendo es de que hay cosas que pueden hacer un impacto muy grande,
Por ejemplo, nuestra hermana está hablando de cómo una sonrisa, cómo uno se presenta a nuevas personas, cómo uno, si viene uno con una actitud positiva, muchas veces las personas con las que interactuamos también quieren más estar con nosotros. Si estamos muy agrios o muy malos, no quieren ni estar con nosotros las personas. Pero entonces aquí es en donde pudiéramos entender en estos versículos es cómo la actitud de Pablo, respondieron los demás a esa actitud, cómo Pablo venía y Bernabé y ellos, qué es lo que ellos, cómo se comportaban, cómo se llevaban, cómo todo hablaba de este testimonio de lo que ellos traían hablando también. Entonces no solamente eran hablar, pero en cómo ellos se veneran. Y creo que eso puede ser una área donde nosotros podemos hacer lo mismo, abrir una puerta de oportunidad con nuestra actitud, nuestra sonrisa, nuestro saludo, las cosas para que podamos abrir la puerta a Jesucristo. Muy bien, hermano. Bueno, pues aquí nuestra hermana Terry, no sé si quieres leer lo que dice la hermana Terry. Nuestra hermana, Sister Terry, says in verse 3, I think she was referencing, correct me if I'm wrong, Sister Terry, but it was for question number one about the church was fasting, praying, and they laid hands on them. And so they were active in this pursuit of God, and they were well covered and prepared to go out. Nuestra hermana Terry creo que estaba respondiendo la pregunta número uno, pero nos están invitando a que esta iglesia estaba preparada, estaba ejercitada en las cosas espirituales, como el ayunar, la oración, el imponer las manos, y ya estaban preparadas para ir a trabajar. Ok, la hermana Esther Alemán dice, Dios nos respalda cuando estamos en su obediencia para realizar nuestra misión de esparcir el evangelio, y nos usa con poder contra todo opositor. Our sister Esther says, God always, he's always behind us, behind our word, and so when we obey, he helps that the mission that he has us on be successful because it is his mission, not ours. And so when that's the case when we evangelize, and he uses us with power, and he helps us overcome any opposition. ¿Algún comentario, hermanos? Sí, hermano. Personas como este mago falso judío que trataba de impedir que el procónsul Sergio Pablo escuchara hablar del mensaje del evangelio que llevaba Pablo. Pero pues fracasó en su intención, y eso nos muestra que nuestro Dios siempre tiene el gane, vamos a decir, siempre gana, porque Pablo usó de su poder que le había concedido Dios. Y en lugar de lograr su propósito, este mago o falso profeta, el Imás o Bar Jesús por nombre, fracasaron. Y por un tiempo tal vez quedó ciego. Y en el negocito, puedo decir mi negocio que estoy llevando con los dos propósitos, de ganarme la vida, pero lo principal es que la gente sepa de mi fe en Dios. Y cristianos de diferentes denominaciones me han mostrado su apoyo económicamente y con palabras. Y vemos que ahí está trabajando Dios, o sea, yo lo veo, lo siento, que el Espíritu de Dios está trabajando en aquellos hermanos que me apoyan. Y en lo que yo escribo, algunos me corrigen porque, pues, soy mexicano y mi lengua es español. Y me corrigen.
mire, póngale así mejor. Entonces vemos que cuando hay voluntad, cuando despierta Dios ese interés por hacer saber a la gente de Dios, Dios trabaja. Pero también hay algunos que impiden. No, tú estás mal, tú mejor esto, tú mejor aquello. Déjate de eso, deja de poner música cristiana, porque mi negocito es vender fruta enfrente de un banco. No, cámbiale, por eso no progresas. Mira, yo no estoy en este negocio porque quiero hacer dinero. Estoy porque quiero hacerle saber a la gente que Dios es real, que me ha mostrado a mí, que me ha apoyado. Cuando Satanás me atacó, entró en acción mi Dios y mi fe. Entonces, cuando nosotros intentemos hablarle a la gente de Dios, estemos preparados como Pablo y también su compañero, ¿cómo se llama? Bernabé. Bernabé. Preparados para que podamos salir adelante, porque si nos deprimimos, si nos sentimos incompetentes, no lo vamos a alegrar. Pero gracias a Dios, cuando tenemos ese buen interés, Dios trabaja en las gentes. Our brother, a very good comment. And as some of us know him, he has a business, and his business is he calls it a small business, but I think it's a big spiritual business, not business, a big spiritual work. He sells fruit. He has a fruit stand. He goes in front of a bank, and he sells fruit. The reason why he sells fruit is because, one, this is his income, and two is because God has shown him that this is one of the ways that he can impact a lot of people's lives. And if you see his truck, it is set up in order to tell people and to tell people about God and about the God that helped him through one of the most difficult times in his life. And so now he shares his testimony with people. And instead of making money, people tell him all the time, look, you want to progress in your business? Stop playing Christian music and more people are going to come and buy from you. You want to grow? Stop doing what you're doing and your business will grow. And he sees this as the exact same thing, but he comes to understand is that the God that he serves is much bigger than that. And he doesn't. And what he has seen is that many times when there has been other people that have come and contributed to his business and that have given him without even, you know, above and beyond what we deserve or what he feels he deserves. Why? Because they come and support this ministry that he has as also his job. Yo quería nada más un comentario. Yo lo veo que una de las cosas que podemos ver de estos versículos es de que el evangelismo nunca ha sido fácil, siempre ha sido dificultoso, especialmente porque no estamos peleando una guerra física, sino una guerra espiritual. Y lo que estamos viendo en estos tiempos es de que hasta en estos tiempos era difícil, pero Dios ha escogido, tiene escogidos a personas que los equipa para evangelizar hasta en estos tiempos muy difíciles. Y lo que yo quisiera ver, mis hermanos, es cómo nosotros, nos estaba invitando nuestro hermano Ruben también a pensar cómo nosotros pudiéramos evangelizar, ¿verdad? Porque si vemos nuestro pasado, a lo mejor no está lleno de mucha evangelización. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo pudiéramos hacerlo? Porque si, o quisiéramos seguir como estamos en el pasado. Pero una de las cosas que yo veo, como nuestro hermano José Luis, es una idea como la de nuestro hermano José Luis. Yo siento que esa es una de las ideas, cómo se puede evangelizar y cómo Dios va escogiendo a personas para evangelizar. Entonces, lo que nos toca, como les tocó a Pablo y a Bernabé, es apoyar a los que van evangelizando. A veces nosotros no tenemos buenas palabras, pero podemos apoyar a los que sí tienen buenas palabras. Entonces, lo que nos toca como iglesia es equiparnos, identificar quiénes los que tienen estas habilidades y apoyar en esas habilidades, y así toda la iglesia va creciendo. One of the things I want to note here is that evangelism has never been an easy thing.
It's always been a pretty difficult thing to evangelize. It's not a physical battle. The Bible is clear. It is a spiritual battle. So it never is going to be an easy battle, evangelism. But the other thing I want to note is that Paul and Barnabas were chosen by the church, or chosen actually by the Holy Spirit, because they had this ability to go and to take and to evangelize. So some of the prophets and some of the teachers, they stayed back in Antioch. But notice here that the church, I'm sure money's not free, so I'm sure that they supported and they helped them and they equipped them and they sent them on this missionary trip. So what I want to bring to today is our brother Ruben is correctly so helping us think about our past, is how maybe if we look into our past, it's not filled with a lot of evangelism. But now if we look forward, is we do have, I believe we do have people here that have this ability to evangelize. And I think one of them just spoke. And so what can we do as a church is that we can get behind those that have this ability to evangelize. Not that we would not evangelize as individuals, we still have to, but there are those that have this ability to evangelize. And so even something like our brother that has this ability is, as a church, one of the things that we could do well for the church is to help each other, help. If this is one of the things that is the ministry that our brother is called to, why not as a church help in this evangelism and in this work that he's doing? So I think that is one of the things that we can see from these verses as well. Así es, hermanos. Y como bien lo dice, esta experiencia que tuvieron Pablo y Bernabé en Chipre, evangelizar no es fácil, hermanos. So evangelism is not easy. Pero el Espíritu Santo y Dios están ahí para cuando quieran evangelizar. But if we want to evangelize, the Holy Spirit is the one that will help us. Porque en verdad que cuando uno hace proyectos de evangelización, y el hermano Rubén no me dejará mentir, los retos son amplios, hermanos, pero las recompensas también son grandes. When a church in the past, when we decide to evangelize as a church, it's not an easy task, and Brother Ruben can attest to this. But when we do, there are rewards that come that we reap from these evangelistic campaigns. Muy bien, hermanos. Pues vamos a pasar al punto número 3, que dice, ¿qué es lo que podemos aprender respecto a la enseñanza partiendo de la iglesia en Antioquía de Pisidia? What can we learn about teaching from the church in Antioch in Pisidia? ¿Alguien tiene algún comentario, hermano? Esto es de la última parte del viaje de Pablo. De hecho, solo después de esta ciudad se fueron a Iconio, que está un poco al noroeste de Antioquía, de Pisidia, y ahí acaba ese viaje de Pablo. So we see that after Pisidia he goes to Iconium, and Iconium is a little bit to the west, northwest. And this is where the last stop of this first missionary trip. ¿Alguien quiere tiene algún comentario sobre este último punto, hermanos? Can we is there any comments for this last question? Sí, hermana. Sister. I was so moved with chapter 13 and at the end where he tells the people about how he iterates everything what happened to them, how God spoke to the people of Israel, how he went and he took them. You know, he took them from Egypt, and he gave them, you know, certain pieces of land, and how he distributed, how he did all these things for them, and yet they did not get it. You know, they were seeking for the material things. They were seeking for, you know, what plot is mine and whose is whose,
to where they so he in these and this at the end he tells them about David, how in verse 33 he says, and God has fulfilled this for us, their children, in that he raised up Jesus, as it is also written in the second Psalms, you are my son, today I have begotten you. This is, you know, it's he didn't, it wasn't just for the people of Israel, today I have begotten you, when he has touched your heart. Listen, and good things will come to pass. In my life, I have seen God work in my life from, like I tell people, I was born in Mexico in a small little house, you know, and how God brought my father here, you know, how he raised 13 children, and he put that example of loving God and putting God, he used to take us all to church all in one little car, 13 kids. But we learned that, you know, we learned later on, we walked to church on our own, but it was already instilled in us. And you see how God works in your life through your job. Did you ever thought you would get a certain position? Because especially me, a woman, never had this certain job, but I got it. Why? Because God was with me. You know, and through life, he has been challenges, yes, but he has always been there. And I see the story here at the end, how he did this for the people of Israel and how he saw him through. María nos está dando su comentario. Y nos comenta cómo ellos oyeron las mismas palabras que a lo mejor nosotros hemos oído, pero la oyeran de una forma diferente. Porque unos creen y otros no creen. Oyendo las mismas palabras, unos creen y otros no creen. Lo que nos está invitando nuestra hermana es que cuando Jesucristo nos ha escogido, entonces nosotros somos hijos. Cuando Dios nos ha escogido, aquí está refiriendo al versículo 33, hablando de Jesucristo, pero también nos invita a nosotros por medio de Jesucristo. Dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, cuando somos llamados ya hijos, entonces podemos ver que verdaderamente cambia nuestra vida. Y va hasta nuestra hermana, tiene su testimonio sobre cómo en su vida, desde que nació, su padre la enseñó, pero gracias a Dios que estas palabras las ha entendido y las ha visto que en su vida se han cumplido muchas de las promesas que Dios ha tenido para ella, porque ella se siente que también ella es hija también, que ha sido engendrada por Dios también. Y así todos podemos ser engendrados también por Dios. Muy bien. ¿Alguna otra opinión, hermanos? Mis hermanos, another comment. Bueno, pues vamos a ir cerrando un poco este pequeño estudio, hermanos, y a mí me gustaría rescatar varias ideas de todo el texto. So I would like to begin to summarize or to close, and I want to highlight a few things of this whole lesson. La primera es el papel del Espíritu Santo, hermanos. It's the role of the Holy Spirit is the first that I want to highlight. El Espíritu Santo, hermanos, tiene poder y es lo que Jesucristo nos dejó después de su muerte. It's the Holy Spirit is what Jesus has given us after his death and ascension. He left us with the Spirit. El Espíritu Santo nos puede ayudar y nos puede hacer mover para hacer el bien y para hacer la voluntad de Dios, hermanos. And what the Holy Spirit could do is that the Holy Spirit could help us do what God has as a mission for us. La segunda idea es que les quiero compartir es Dios cumple sus promesas y cumple su palabra, hermanos. The second thing I want to highlight is that God fulfills and he accomplishes what he says. Hoy, ayer y siempre lo ha demostrado, hermanos. Yesterday, today and forever. He's shown it. Jesús vino y perdonó nuestros pecados, hermanos. Y eso es lo más importante, porque a través de su muerte y de su resurrección, nosotros podemos ser salvos. Is that through the death and resurrection of Jesus Christ, we can all be saved.
Y por último, hermanos, es que a través de este texto podemos observar que Dios, en su propósito de ampliar su promesa, también amplió para los gentiles y para todas las naciones del mundo la promesa de poder ser salvos. We see that here through Jesus Christ, he opened the doors of this salvation, not only for the Jews now, but for all people. And we began to see through chapter 13 how it was being spread to all people. Y finalmente, hermanos, preparémonos, estudiemos, y no solo preparémonos en cuestiones de teología o bíblicas, también para desarrollar otras habilidades y poder compartir el Evangelio de Dios a todas las naciones y a las demás personas que están a nuestro alrededor. So what I want to invite us, and it's an invitation that we not only prepare ourselves with the Word of God, yes, this is the fundamental, prepare ourselves with the Word of God, but also with our abilities, with our ability to talk, with our ability to share, with our ability. These things have to be practiced in order for us to be able to take the Word of God and evangelize and do the work that we need to do. Y recordar, hermanos, que la palabra de Dios está en la Biblia y la tenemos, la debemos estudiar. And remember that the Word of God, God's words are in the Bible, and we need to study them. Y transmitir la palabra viva que está en las Sagradas Escrituras. And we need to transmit this word that is living in the Word of God. Los invito, hermanos, a que se pongan de pie. I'm going to invite you to please stand with me. Vamos a leer la última aplicación de la lección. We're going to read the apply it section. Bueno, después de comiencen con oración de clausura, la cual te pediría, hermano Daniel, que la pudieras orar. Pero vamos a leer entre todos esto que empieza con considere. Entonces, vamos a leer, hermanos. Considere la importante relación de la palabra de Dios con el Espíritu de Dios y cómo tanto la palabra escrita como la palabra viva en nuestros labios se comunican entre sí, como también en nuestras vidas y nuestro testimonio. It says, consider the important relationship of the Word of God and the Spirit of God and how both written word and living word in our lips inform each other, our lives and our witness. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. May God bless you. Let us pray. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, Heavenly Father who is in heaven, we come to you and I thank you, God, for our brother Tonatiuh that was able to prepare himself and bring us your word in a study of Acts chapter 13. Te quiero dar las gracias por nuestro hermano Tonatiuh que se ha preparado y ha traído el estudio de Hechos capítulo 13, donde nos invitas, Padre Santo, a equiparnos principalmente de tu Espíritu Santo para llevar tu evangelio a todos los confines de esta tierra, Padre Santo. Pero empezando con el lugar donde trabajamos, el lugar a nuestros alrededores, los que viven a nuestros lados, Padre Santo, te pedimos que tu palabra no haga una poca palabra de la Biblia, Padre Santo, en nuestras bocas, sino que tengamos esta palabra en nuestros corazones para que cuando hablemos, hablemos de tu misma palabra, llenos de tu Espíritu Santo, Padre Santo, para poder hacer este trabajo que tú nos has llamado de evangelismo. Heavenly Father, I ask you that you not only fill us with your Holy Spirit, because we need it in order to do this work that we are called to do, but I also ask that your word may never lack in our hearts, that your word may be in our minds, in our hearts, so that when we speak to people, that naturally a lot of your word just comes out normally, Heavenly Father, that we can share your word with people and filled with your spirit that you may use us and our abilities to share and to grow, Heavenly Father, in a way that only you can provide. I ask you this, Father, because I think we come to understand that we are in desperate need of your help. Te lo pido, Padre, porque creo que entendemos la necesidad que tenemos como personas de que tú nos ayudes, Padre Santo. Te damos gracias, bendice a nuestro hermano Tonatiuh, su familia, y bendice también a toda tu iglesia en toda la faz de la tierra. I ask you for a blessing for our brother Tonatiuh and his family, but also for your entire church on the face of the earth. I ask you this in the name of your son, Jesus Christ. Amen. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pasa a vos, mis hermanos. Vamos, pasa. Nos vemos a las 12:45. 12:45. 12:45.